Hola amigos, bienvenidos a Corto Noticias. En otras noticias, Netflix ha anunciado el día de hoy en Argentina que el costo de su suscripción se incrementará a partir del próximo mes. Por el momento, Argentina es el único país de Latinoamérica donde se ha anunciado el incremento de precios, y todo ello porque tienen el propósito de mejorar la experiencia de entretenimiento con más títulos exclusivos que incluyen series, películas, documentales, especiales y mucho más. Netflix mencionó que la última vez que subió precios en Argentina fue en agosto de 2017, sin embargo, algo que llama la atención es que los costos de la membresía son relativamente más caros en comparación con los precios de la membresía en México. Los precios de la nueva suscripción de Netflix en Argentina comparados con los de México son los siguientes. Plan básico, 149 ARC / 109 MXN. Plan estándar, 219 ARC / 149 MXN. Plan Ultra HD, 299 ARC / 199 MXN. ¿Por qué es más caro en Argentina? Antes de preocuparnos y comenzar a creer que pronto aumentará el costo de la membresía en México, debemos recordar que Netflix hace un aumento de precios con base en la apreciación de la moneda nacional de cada país frente al dólar, además de que considera otros elementos antes de fijar el nuevo precio de su suscripción. Si consideramos que un peso mexicano vale un peso y 77 centavos argentinos, entonces nos damos cuenta de que en realidad la membresía de Netflix en Argentina es más barata que en México. De momento no hay información que revele que Netflix tiene planeado subir precios en México, aunque eso probablemente sucederá el próximo año. No olvides suscribirte y activar la campanita.